Hola familia, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Espero que se encuentren muy bien. Hoy aquí es jueves 15 de abril y tercer día de Ramadán. Bueno familia, por aquí les comparto que hoy en la tercera cena de Ramadán, el tercer iftar de Ramadán, voy a hacer maglube, ya que pues es un plato típico aquí de Palestina. Y bueno, lo tengo esa receta en casi muchos de mis blogs, así que bueno, igual les estaré mostrando el proceso. No creo darles la cara porque he estado muy indispuesta, pero sin embargo aquí sigo compartiéndoles. Para las personas que son nuevas, la maglua consiste en cocinar el pollo, ponerle tomate para que nos dé ese color rojo cuando lo vamos a sofreír o hornear, y le pongo hojita de laurel si tienen, no es obligatorio, y por supuesto sal, color y especies. Bueno familia, por aquí voy a hacer unas sambusek de rellenas de queso. Me han preguntado que dónde la pueden conseguir, entonces si consiguen, si tienen cerca ustedes tiendas árabes, pues pueden conseguirla, y si no, pueden hacer la masa en la casa. Tal vez les deje el enlace de algún video que hagan la masa, pero sinceramente no creo que tenga levadura porque es una masa muy muy delgadita. Sería solamente agua, harina y no sé qué otro ingrediente, pero sería muy fácil de hacerla. Aquí vienen 50, todavía me quedan estas, no son muchas, pero sí me van a alcanzar para para el relleno que tengo. Bueno, aquí les muestro, ya que algunas personas me dijeron que no vieron la masita. Es súper, súper delgadita. Espérense que esto no se enfoca. Miren lo delgadita que es como si fuera esta lasaña. Bueno, esto no es pasta, esto es harina. Pero, ¿qué otro ingrediente? No sé, ustedes la pueden hacer también en casa. Si no consiguen, si no la consiguen, ¿no? Pero me imagino que si tienen alguna tienda árabe cerca de ustedes o algún supermercado que tenga productos de otros países, tal vez se la encuentre. Bueno familia, aquí ya tengo el consomé, sofreí el coliflor, lo puse en la sopita. Por aquí estoy sofriendo el fideo, como está quedando mi pollito. Y por aquí ya monté la ollita, solo esperar que se seque el arroz y listo. Familia, y aquí está nuestra tercera cena de Ramadán. Miren qué delicia, nuestra famosa magluba. Aquí está el consomé, sambusek, falafel, estos son encurtidos, ensalada. Bueno, y el yogur que no puede faltar con la magluba. Esto es una ensaladita de lechuga, tomate, pepino, etc. Y por aquí maní, para el que quiera más maní, veo como una torta. Así que bueno, si están comiendo en estos momentos, les deseamos un muy buen provecho. Dios los bendiga. Hasta un próximo video. Familia, feliz día. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ayer no les seguí grabando. O por lo menos no les mostré qué hicimos de sahur, que es pues como el desayuno antes de la madrugada para pues ya empezar el ayuno. Me refiero a mi esposo y a mis hijos, porque ustedes saben, no estoy ayunando, ¿no? Pues familia, estaba muy agotada, estaba muy indispuesta. Para serles más sinceros, estoy muy delicada de salud, tengo que tomar mucho reposo. Este embarazo no ha sido nada fácil, pero debemos ser fuertes, pacientes y pues cuidarme mucho. Gracias a Dios mi esposo y mis hijas pues están muy pendientes de mí. Lo único que yo estoy haciendo ahora es cocinarles. Porque pues mi esposo, por más de que él quiera cocinar, está ayunando, no puede probar la comida. Pero cuando he estado indispuesta y no hay ayuno, él cocina, no hay ningún problema. No es justo que él ayunando salga a trabajar y vuelva a cocinar, ¿no? Entonces, yo lo único que estoy haciendo ahora es cocinar para la hora de la cena, para romper el ayuno. Y mis hijas pues se encargan de barrer, de recoger, de lavar los platos, o sea, para que, gracias a Dios, tengo a mis hijitas que me ayudan, hasta Yusef ayuda a recoger y pues
también ayudas a sus hermanitas, ¿no? Hay que enseñarles porque no porque son niños, entonces pues no van a hacer nada. No, no, al contrario, mi hijo es uno que él solito va haciendo las cosas. Entonces, bueno, familia, esta es mi situación actual. Me he venido a sentar porque no puedo estar mucho tiempo parada. Les cuento que, si ustedes recuerdan cuando fui a la casa de mis suegros, en algunos blogs aparece mi cuñado, el que es peluquero. Bueno, él ha venido anoche con sus primos, los primos con los que siempre mi esposo trabaja, que ellos tienen rentado un apartamento también cerca de nosotros, como a 10, a 5 minutos en carro. Este Ramadán no lo han hecho aquí, han estado allí en el pueblo de donde nosotros pues vivíamos antes, donde está la familia de mi esposo. Y pues ayer han venido nomás así de paseo, van a estar aquí solamente este día. Han venido también pues por asuntos de una mercancía, etc. Ayer como a las 12 de la noche, obviamente nosotros en Ramadán pues dormimos tarde, entonces ellos vinieron. Mi esposo compró un postre como todas las noches y de repente pues mi cuñado dijo que iban a venir. Entonces, yo sinceramente estaba pensando en esos dulces. Porque mi hija y mi esposo pues comen, pero no, o sea, no se lo van a comer todo. Entonces yo dije, oh, ahí vienen los que se lo van a comer. Y sin embargo, quedó muchísimo. Bueno, por aquí les pondré la foto. Entonces vinieron, fueron cinco con mi cuñado. Vinieron a quedarse allí, en el apartamento que ellos tienen, los primos de mi esposo. Y pues hoy pasearán por la ciudad, así a darse una vueltica y romperán ayuno aquí en Nablus y luego en la noche pues se regresan a Hebrón. Mi esposo pues les dijo o sea, que hoy rompieran, les dijo que rompieran ayuno aquí, que nosotros hacíamos comida. Entonces mi cuñado pues obviamente le entró y me saludó. Bueno, apenas ellos llegaron, lo primero que hizo mi cuñado fue entrar y bueno, a mi alcoba, llegó y tocó la puerta. Y yo estaba pues medio dormida. Escuché que llegaron, ¿no? Llegó, tocó la puerta y me dice, Fadia, hola, ¿cómo estás? Él no sabía. Hola, prima, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y yo, hola, prima, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, no, que estoy enfermita, que no sé qué. No sabía que estaba embarazada. Pues porque yo le conté a mi suegro, mi suegra y algunos de mis cuñados saben, pero no todos, ¿no? Porque él siempre está trabajando, llega muy tarde en la noche y pues como que no se ve mucho con mi suegra, ¿no? Por el trabajo. A duras penas pues en las mañanas cuando le pone el desayuno se va. Entonces me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces yo le dije, no, que estoy agotada por el embarazo. Me dice, ¿en serio? Me dice, Mabruk, Mabruk, o sea, felicitaciones. Me dice, descansa, descansa, solamente vine a saludarte. Me dice, Mashallah, qué bonito el apartamento. Me dice que le gustó y que la zona donde nosotros vivimos se ve tranquila. Bueno, en fin, cuando ya se iban a ir, porque no se quedaron, yo creo que no duraron aquí media hora porque pues ya se hacía tarde, tenían que ir a comprar algo para comer, ya para empezar el ayuno. Les dijimos que se quedaran, mi esposo les dijo que se quedaran aquí, que comieran algo, que comieran aquí, pues que tomaran el sahur aquí. Pero dijeron que no, que ellos querían ir y comprar algunas cosas en especial. Entonces, bueno, ya. Entonces mi esposo al ver que pues no quisieron tomar el sahur, les dijo que pues que hoy estaban invitados aquí. Ellos dijeron que no, que ellos venían de paso, que no tenía por qué molestarse, que una cosa, que la otra. Entonces mi cuñado, ya obviamente mi cuñado y mi esposo entraron al cuarto. Y nosotros pues queremos que él rompa ayuno aquí con nosotros, pero pues no podemos como que decirle, no, quédate tú y dejar a los primos, no está bien, ¿no? O ya todos o ya ninguno. Entonces mi cuñado me dice, ah, yo sí quisiera aquí romper ayuno con ustedes, compartir, pero pues si ellos no quieren, pues yo qué voy a hacer, pobrecito. Entonces me dio risa y mira y le dice a su hermano, no, tampoco pues queremos molestar a Fadia, Fadia está enferma. Mi cuñado le dice a mi esposo, no, 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 no insistas mucho, mira que Fadia está enferma, no nos vamos a poner a molestarla, que se ponga a hacer comida, no sé qué. Entonces mi esposo le dijo, no, si ella no va a hacer comida, yo voy a traer ya lista. Y yo, ¿en serio? ¿Es en serio? Me voy a enfermar todos los días. Mentiras, familia, mi esposo
me dijo que igual hoy, igual lo habíamos hablado antes de que vinieran sus primos. Me había dicho que hoy viernes, ya que no trabaja, pues que iba a hacer un pedido de este pollo que hacen bajo la tierra, que les mostraré para una fotico, y yo también tengo video el año pasado, en el Ramadán pasado. Bueno, si ellos vienen, si se deciden y ellos vienen, porque aún no le han dado como que el no definitivo, y pues es solamente por hoy, entonces es bonito que comparta mi esposo también, porque miren familia, yo les digo algo, Ramadán es para compartir en familia. No sé, o sea, no tiene sentido si tú no compartes con los demás, ¿me entiendes? No es que sea un pecado, pero Ramadán se trata de compartir con las gentes. Es más, mi esposo ayer vio una foto por Facebook donde en Turquía, no sé en qué zonas, me imagino que no es en todas las zonas, pero sí en varias ciudades de Turquía. Salen todos los vecinos, digamos, un barrio, dos, tres, cuatro edificios, y todos ponen, mitad de la calle, ponen mesas así a lo largo y ponen su comida y comparten juntos en Ramadán. Entonces, wow, yo dije, mashallah, de verdad, qué lindo, porque de eso se trata Ramadán. Entonces, así, cuando nosotros vivíamos en Hebrón, mi esposo nunca, o sea, nunca, ya creo que solamente fue un año o 2 años ya cuando mis hijas empezaron a crecer, y pues cuando uno se reúne mucho, los niños hacen mucho mucha bulla y hacen mucho desorden y esto. Entonces, pero siempre, siempre nosotros ayunábamos en casa de mis suegros. Es decir, mi suegra y yo cocinábamos en su casa y nos reuníamos todos a comer. Ya en la noche, pues cada uno iba a su lugar, ¿no? A su casa. Pero de eso se trata Ramadán. Entonces, pues ya que nosotros hubiéramos querido ir ahorita en Ramadán a compartir con la familia de mi esposo, pero lo que pasa es que volvieron los colegios, tampoco yo puedo viajar 2 horas y media en carro, ya que pues estoy delicada con esto del embarazo, pues tengo que tener mucho reposo, no puedo arriesgarme a viajar 2 horas y media en carro, ya que a mí me incomoda estar mucho, mucho tiempo sentada o mucho tiempo parada. Pues no es conveniente que yo haga un viaje tan largo por ahora. No se puede, primero por el colegio de mis hijas y segundo pues por mi salud, ¿no? Ya que pues ellos han venido, pues yo de verdad quisiera que vinieran y compartieran. Es una noche, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Yo les estaré contando en el transcurso del día. Espero que sí puedan venir. Igual yo no voy a hacer nada. Por mucho voy a hacer una ensalada, una sopita. Y así que pues mi esposo encargará comida de algún restaurante. Y pues ya, pues un día más que fluya. Y bueno, familia, eso les quería comentar. Bueno, por aquí son las 10:50 de la mañana. Yo estoy despierta como desde las 9 porque nuestros vecinos están con un martillo desde las 9 de la mañana ahí dándole a la construcción del lado. Menos mal que mis hijas y mi esposo durmieron tarde y no ni sienten, así que pues dejarlos ahí que descansen. Hoy es viernes, no hay transporte, así que mi esposo pues no va a trabajar. Así que bueno, por aquí voy a comer algo porque he estado en la mañana con muchas náuseas, no he querido comer nada. Ay, familia, de verdad que este embarazo me ha dado súper fuerte, pero nada, yo sé que vale la pena, que es una bendición de Dios, Dios me proteja y nada. A seguir adelante. Y nada, por aquí les voy a mostrar cómo está el panorama aquí, cómo está la sala, cómo se ve nuestra sala. Aún no he abierto las cortinas, voy a ir a abrirlas, pero miren, la sala ayer la organizaron muy bien mis hijas, ya que venían estos chicos, pero les muestro bien. Miren, miren familia, así se ve ahora mi sala en Ramadán. Aún tenemos que quitar el tapete que está ahí donde está la mesa, debemos quitarlo. Bueno, y así se ve por aquí. Voy a apagar las luces. Como les dije, estoy despierta desde las 9, pero hasta ahorita fue que me levanté y pues vine a conversar con ustedes. Voy a abrir las ventanas así para que se vea iluminación. Ya que abrí. Familia y los que me siguen, por supuesto, ya se habrán dado cuenta de que hace falta algo en esta sala. ¿Quién adivina qué es? El que me adivine qué hace falta en esta sala, le voy a mandar un saludo muy, pero muy, pero muy especial en el próximo video.
Bueno, hablando de saludos, quiero enviarle un saludo súper, súper especial a mi hermosa seguidora, la señora Ugolina Cervantes, que me ve desde Guerrero, México. Mi hermosa, un besito, corazón. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver mis videos. Lo valoro demasiado. Tus nietas hermosas me han dicho cuánto te gustan mis videos. De verdad que lo valoro demasiado. Un beso para ti y para tus hermosas nietas. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias por el apoyo y aquí súper bienvenida siempre. Un besito desde Palestina hasta Guerrero, México para mi hermosa Ugolina Cervantes. Familia, y adivinen qué fecha es hoy. Hoy es 16 de abril, cuarto día de Ramadán. Ok, pero ¿saben qué también? Es el cumpleaños de mi hija Layan, la que come el dulce, la dulcera. Imagínense, en pleno Ramadán, día viernes, y no le podemos traer tortica hasta después del romper el ayuno. Pero bueno, yo sé que igual así fuera en el día, pues no podría comer. Entonces, pues lo mejor es después de romper el ayuno. Mi esposo dijo que aquí había una pastelería aquí en el pueblo y pues me dijo que le iba a traer una tortita y pues festejarle, ¿no? Porque a ella le encantan las tortas, le encanta todo este ambiente de cumpleaños y esto. Pero lo que yo acostumbro a hacer es que cuando ellos cumplen años, pues los llevo a un restaurante, al parque. Ustedes ya saben, familia, como lo he hecho con mi hija Sally, ¿no? Que la llevé al restaurante, le compré su peluchito. Yo sinceramente no puedo salir y estar yendo y viniendo. Por ahora tengo que tomar mucho reposo, evitar subir y bajar escaleras. Entonces, pues mi esposo se encargará hoy de traerle su tortica. No sé si pues le vaya a comprar algún regalito, pero pues si no, ella entiende la situación y lo importante es traerle su torta. Ya es loquita con sus tortas. Así que familia, eso les cuento. Hoy mi hija hermosa está cumpliendo 9 años. Hace 9 años di a luz a mi hermosa Layan, mi princesita. Por aquí les voy a mostrar algunas fotitos cuando ella era bebé y bueno, cómo ha venido evolucionando. Realmente aquí dicen que las niñas tienen 7 caras y es muy cierto porque ellas van cambiando sus facciones súper rápido. Realmente sí me he dado cuenta de que las niñas cambian mucho, mucho sus facciones, ¿no? Pero los niños, yo creo que lo mismo. O sea, mi hijo Yusef, desde que llegó hasta el día de hoy, no he visto como que ese cambio. En cambio, mi hija Layan, ustedes la habrán visto, ella llegó como un carboncito y ahora es pues trigueña, ¿no? Sally llegó súper blanquita, rosadita y ahora está. Ahora ella parece la pared, está súper blanca. Miren, escuchen, escuchen los vecinos. Miren. ¿Se escucha? ¿Se escuchan, familia? ¿Se escuchan? Miren, miren. Escuchen, escuchen. Escandalosos. Y bueno, por cierto, les muestro el clima, súper caliente el clima de hoy, miren. Está hermoso. Y bueno, familias, así estamos por aquí hoy. En el día yo me levanto súper con mucho ánimo y estoy muy normal. Claro, no tengo que estar camine y camine y moviéndome mucho, pero no sé, en la mañana me levanto así como muy activa y así no me hubieran levantado los vecinos, no les voy a echar la culpa, pero yo siempre me levanto súper temprano, súper, súper temprano. Y me concentré aquí hablando con ustedes y se me olvidó apagar estas luces. Y bueno, familia, eso les cuento. Así estamos por aquí. Voy a echarle un vistazo. Voy a echarle un vistazo a mis hijitos. A ver cómo están por aquí durmiendo. Sí, por aquí, miren, familia. Mis hijos, mis bebés. Ella es la que está cumpliendo años. Mi hermosa hija. Mi hermosa bebé. Ya hace 9 años, wow, familia, cómo se pasa el tiempo. Mi hija mayor ya 12 años. Mi hijo Joseph ya va a cumplir 7 años. Oh, Dios mío. Yo cuando me preguntan la edad de mis hijos y digo que mi hija tiene 12 años, no sé, siento que tuviera 40 y pico de años, no sé por qué. Pero bueno, eso es lo bonito de tener a nuestros hijos a temprana edad.
de que pues podemos disfrutar de ellos, ¿no? No es que esté incitando a que las chicas se casen temprano, ¿no? Pero antes era así, o sea, yo me casé a los 17 años. Hay muchas mujeres que se han casado de 14 y de 15, y no solamente en países árabes, también en Latinoamérica, Europa, donde sea, familia. Bueno, mi hermosa gente, ahora sí los dejo, voy a comer algo porque tanto bla 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 me hizo dar hambre. Este bebé está haciendo huelga y tengo que tomarme el ácido fólico, también el antibiótico que estoy tomando, que me ha hecho sentir un poco mejor y me ha disminuido la infección, gracias a Dios. Y nada, familia, así estamos hoy. Cualquier cosa, cualquier novedad, les iré compartiendo. Bendiciones. Miren, familia, este es el dulce. Los dulces que les dije que quedaron. De la foto que les mostré se veía mucho más lleno, pero bueno, esto fue lo que quedó. Siempre quedó muchísimo. Estos son como unas hojaldras. ¿Y qué? Y les ponen este meladito de azúcar. Estas sí no sé, estas harinitas no sé ni qué son, pero sí sé que esto de arriba es pistacho. Como ustedes saben, yo no como el dulce, así que ni idea de todo esto. Familia, por aquí les muestro que mi esposo me trajo esta hoja de Jamaica. Me encanta el agua de Jamaica, me encanta. Y es muy buena para la tensión baja. A mí se me baja mucho la tensión, familia, así que bueno, voy a poner a remojar para más tardecito tomarme un buen vaso de agua de Jamaica. Ya, bueno, ya aquí ya remojé mi hojita de Jamaica y ahora sí me voy a desayunar, familia. Bueno, y lo que yo voy a desayunar es pues calentadito de ayer, de la mangloba que hice, y me hice un huevito y ya. Ahora por aquí voy a sacar leche, no, voy a tomarme mi yogurcito. Mi esposo me trajo yogur porque a mí se me baja la tensión. Entonces, pues, ayer me tomé uno, le puse un poquito de sal, porque la sal, pues, hace que suba la tensión. Entonces, me compró dos. Uno, y le puse un poquito de sal y lo batió muy bien y me lo tomé. Y este, pues, les dije que me lo guardaran para la mañana. Así que voy a tomarme esto. Por aquí está mi platico con arroz, huevo y... Y quedaron dos sambuses por ahí, así que voy a comer muy bien, porque la doctora me dijo, aliméntate muy bien, toma mucha agua y tómate tu vitamina. Así que, hablando de eso, por aquí también voy a coger el ácido fólico y también una botellita de agua, que no puede faltar. No les había contado, familia, solamente algunas amiguitas lo saben. Pero resulta que acontece que aquí su amiguita Fadia le cogió asco al agua. Y bueno, yo ya sé por qué fue que le cogí asco. Primero, porque el agua al clima a mí no me gusta. Y segundo, pues no sé, la sentí como dulce unos días, no sé. También yo creo que eso tiene que ver mucho con el embarazo. Pero ya que la estoy poniendo en la nevera, porque ya pues el clima está... Antes no la poníamos en la nevera porque estaba haciendo mucho frío. Pero ya tiene 2 días que está calentando el clima, entonces pues ya la empezamos a poner en el... Ya entonces la empezamos a poner en la nevera y ahora sí, no sé, cuando la tomo normal, pero antes cuando estaba el clima... Uy, no, familia. Entonces, bueno, ahora sí los dejo, voy a disfrutar de mi desayuno, a comer, a alimentarme y a tomar mi vitamina. Y bueno, familia, como ven por aquí, ya tengo preparada... Esta es una botella de Pepsi. Miren, esta es una botella de Pepsi. En el árabe no existe la P, entonces ellos escriben con la B, que es esta, al principio de la letra. Al principio de la palabra se escribe así, pero la B en sí es así. Círculo medio y un puntico. Entonces se llama aquí Pepsi, no Pepsi, sino con B, Pepsi. En fin, en esta botellita de Pepsi acabé de poner el agua. Miren, aquí les muestro. Aquí fue donde remojé la hoja de Jamaica. Entonces, esta agüita lo que hice fue colarla. Aquí tengo, miren, así.
Perdonen el reguero, miren, así la puse así y puse este colador para que no baje la antita, ¿no? Entonces, obviamente no la llené hasta arriba solamente porque es súper ácida, entonces como hasta aquí y el resto fue agua fría. Y voy a poner por aquí hielito, hoy está el clima súper caliente, poner hielito ahí y vamos a servir, ya pusimos el hielito y vamos a servir nuestra agüita de Jamaica. Ok. Y por supuesto yo no le echo ni una gota de azúcar porque no me gusta el azúcar. No hay nada más refrescante que una agüita de Jamaica con hielo en estos calores. Me voy a tomar mi agüita de Jamaica con mi bebé. Yusef, saluda. Hola familia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Por fin lo pronunció bien. Y por aquí mi hijo ya le di la primicia, claro que sí, fue el primero en probar y decirle a la mamita, está rico mamá. Vamos a disfrutar de nuestra agüita de Jamaica. Y bueno familia, por aquí está nuestra cuarta cena. Hoy como ustedes saben, no cociné. Y bueno, al fin mi esposo encargó este pollito que les comenté que lo hacen bajo tierra. Arrocito, sus verduras y por aquí lo único que hice hoy fue una ensalada. Si están comiendo en estos momentos, buen provecho. Dios me los bendiga. ¡Yala! ¡Para! ¡Layan! Familia, por aquí está la cumpleañera, miren, decorando su quequito con Kinder. Miren esta torta tan deliciosa. Miren esos inventos de la dulcera. ¿Leyan? ¿Absuta? ¿Estás feliz? Sí. ¿Sí? Buen provecho, mi amor. Miren, nosotros no comemos dulce y esta niña se come el dulce del mundo. ¿Qué es eso, Layan? Miren, no le bastó con todo el dulce que tiene la torta y le puso Kinder y le puso esas gomitas que trajo por ahí. Miren.